Con el objetivo de recaudar fondos a beneficio del asilo de ancianos San Martín de Porres de Mulegé, el próximo 22 de octubre en las instalaciones del pabellón cultural se presentará la obra teatral La Llorona, la cual recientemente ha sido declarada Patrimonio Cultural Intangible. Así lo dio a conocer en rueda de prensa Cristina Medina, directora de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Mulegé. Detalló que el próximo martes 22 de octubre, en punto de las 8 de la noche, se presentará la obra teatral La Llorona, una producción que viene directamente desde la Ciudad de México. El asilo de ancianos San Martín de Porres, de Santa Rosalía. ¿Por qué hacerlo aquí? Obviamente allá carecemos de infraestructura para este tipo de presentaciones, las que se han realizado pues son al aire libre y la obra la amerita. Este jueves va a ser declarada patrimonio intangible, entonces es una producción de calidad garantizada y sobre todo aquí la invitación pues es para que en este caso, sobre todo pensando en los ancianitos, hay informó para Tribuna Digital Irving Thomas.